municipio de La Paz, decirle de que hay un total de confirmados de 391 casos. De esos casos, pues estamos nosotros realizando PCRs y pruebas como las lo es de antígeno, y en todo el departamento de La Paz tenemos un total de 517 casos confirmados. Si ustedes ven, no es que ya se fue la COVID, debemos de seguir protegiéndonos porque aún tenemos también casos hospitalizados, ¿verdad?, de esta enfermedad. Así que mi recomendación, y como siempre lo ha sido, es seguir las medidas de bioseguridad, practicar un distanciamiento saludable, ¿verdad?, que sea de 1.5 o a 2 metros de otra persona. Si usted va a visitar a su familia, por favor, porte su mascarilla. En todo momento, si usted está hablando con sus familiares, use su mascarilla. Y si usted aún no se ha vacunado, acuda al punto fijo de vacunación para aplicarse sus dosis de vacuna que le corresponde. A partir del 9 de febrero, pues llevar a los niños de 10 años para que ellos puedan también ser vacunados contra esta enfermedad. Y otro, hablando de otro tema importante que también la población nos ayuda a nosotros a poder contrarrestar, es el tema del dengue. Actualmente hemos iniciado en brote con dengue. Ya a la fecha, la semana epidemiológica número 4, ya nosotros estamos registrando 17 casos de dengue. ¿Y de dónde vienen estos casos? El barrio La Granja, el Sagrado Corazón, barrio La Trinidad, La Merced, tenemos del municipio de Cane, tenemos del municipio de Huanqueterique, del municipio de Guajiquiro y también de Comayagua. Estos han sido en su mayoría sin signos de alarma, pero también tenemos uno que ha sido con signos de alarma, ¿verdad? Entonces la importancia, y por qué digo que la población nos ayuda a contrarrestar esta enfermedad, porque depende de nosotros eliminar los criaderos de zancudo en nuestros hogares. Desde esta cabecera departamental La Paz, este fue un reporte de su corresponsal Gilberto Gálvez, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 es primero.